No, para mí un orgullo, primero como tranquerense, segundo como joven del interior y como blanco, obviamente, estar ahí en la Cámara de Diputados. Me tocó en un primer momento suplantar al diputado Amarilla, ahora en esta instancia lo hice suplantando a la diputada Virginia Frost, quien le agradezco por la oportunidad y la confianza. Y bueno, la verdad que es un proyecto bastante complejo el del presupuesto, son casi 700 artículos en donde se proyecta los 5 años del gobierno, sin dejar de mencionar que obviamente pueden haber aumentos en la rendición de cuentas, que se hace a cada 2 años, más o menos 2 años y medio. Pero mira, yo, y es una visión personal que tengo, cuando lo digo, creo que es un presupuesto austero, sí, pero que no maneja recortes y recortes como hay un relato que se quiere instalar en la población. Es un presupuesto que busca abarcar y gestionar mejor el gasto, que es distinto de recortar. La idea acá fue sacar de acá, poner acá, buscar los puntos más de más inflexión, que creo que hoy en día es el gasto social, va a ser la regeneración económica. Y yo veo un presupuesto austero, sí, pero pensando en la gente. O sea, el aprobarse en diputados, como pasó en la madrugada de hoy, creo que es un primer paso para la recuperación que este país necesita por la pandemia, por el contexto regional, por el déficit, por el país que heredamos, sin entrar en eso, pero creo que ya es la clave para que podamos comenzar a recuperar el país. Y bueno, yo que soy joven y que estoy empezando, siempre digo, yo soy un primer defensor del gobierno siempre que las cosas se hagan bien, pero voy a ser un gran crítico cuando no. En esta estoy muy de acuerdo, capaz que en algún punto más o menos, pero en general es un buen presupuesto y le pido a la gente que confíe y que espere, que sea paciente y verá que las cosas van a resultar y los cambios se van a hacer sentir. Y como tranquerense y del barrio Artigas, no es poca cosa, quien es de ahí va a saberlo. Mira, yo me centré en estudiar puntos específicos del proyecto de ley. Uno de ellos, que es especialmente lo que habla de vivienda, el inciso del presupuesto que es el de vivienda, se proyecta la construcción de viviendas, pero se va a enfocar mucho en el interior. Una de las cosas que queremos pelear y que sé que la diputada Frost quiere embanderarse con ese tema y a ver si lo puede sacar, es que en el interior, como acá, que somos la capital de la madera, podamos quizás dar ese paso a la vivienda de madera, lo que reduciría mucho los costos y bueno, y aumentás el nivel de vida de la gente. Y yo creo que una vivienda digna es lo que todos buscamos, ¿no? Y también creo que en tema de educación, pese a que mucho se reclama, uy, no se llegó al famoso 6%, que hace muchos años lo reclaman, la inversión ha sido manejada de otra forma, y creo que vamos a poder contar con más educación en el interior. Se proyectan liceos en el interior, estamos peleando para que el de Tranquera sea uno. Obviamente que es todo complejo, estamos en un país distinto, porque el Uruguay de hoy no es el mismo Uruguay de hace 6, 7 meses, que es antes de la pandemia, pero no, tenemos fe, como digo, que se va a lograr. Yo, como joven del interior, lo que quiero es que el interior tenga más calidad de vida. O sea, calidad de vida, servicios, salud, educación. Y el presidente lo ha dicho, ¿no? Y ha recorrido el interior y se propuso hacerlo durante los 5 años. Y confío en que él, igual que nosotros, pese a no ser del interior, tiene un especial arraigo y un cariño por el interior, y trate de traducir eso en obras y en mejorías, profundas para el interior, infraestructura, rutas, todo eso.